Él está en medio de nosotros. Sigue en esa comunión, no pierda este tiempo, porque no se trata de participaciones, ni de cambiar, ni de cortar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cierre sus ojos ahí, levante sus manos y dígale: Señor, haz conmigo lo que quieras. Solo una cosa puedo decirle: que Dios es fiel. Aunque tú y yo seamos infieles, Dios siempre será fiel para con nosotros. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios un milagro. Alguien le pidió a Dios un milagro, y tú llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vivir. Este año 2022 va a ser un año de retos, iglesia. Muchos empezamos el 2022, pero no sabemos si llegaremos al final. Como quiera, amados hermanos, el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia. Pero en ese valle de lágrimas que estás pasando, te quiero decir que es temporal. No será para siempre ese proceso. Demuéstrale a Satanás que no estás solo. Levanta tus manos y dile: no peleo solo. Estás equivocado, Satanás, porque no peleo solo. Dios pelea conmigo. Dios pelea por mí. Dios me defiende. Dios me ayuda. Levanta tus manos y dile: Dios me ayuda. Y la más que rebasó. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Nunca me abandonará. Mi hermano Isaías, quiero invitarlo a que pueda pasar conmigo y podamos juntos también entonar este canto para darle gloria al Señor esta noche. Levanta tus manos y dile conmigo: Dios es fiel, Dios es bueno, Dios está conmigo. ¡Aleluya!
hermano, querido amigo, Dios está con nosotros. Un honor poder adorar al Señor junto a mi hermano Isaías Caleli y grupo escogidos por el Espíritu Santo. Oremos por los ministerios, amados hermanos. Tal vez ustedes no se han dado cuenta, pero la mayoría de ellos deja a su esposa, a sus hijos, a sus padres por 15, 20, 25 días, hermano. ¿Y cómo extraña uno a su familia? Cuando uno llega a casa, ¿verdad, jóvenes? Si tienen bebitos o bebitas, cuando uno llega a casa ve que la cara de su bebé ya es diferente. No sé si les ha pasado a ustedes. Dejamos a nuestros bebés con una cara y de repente ya crecieron, hermanos. Y nos perdimos de muchas cosas. De repente no caminaba, estaba en brazos, estaba comenzando a caminar. De repente ya camina y dice la esposa: mi amor, ya vino papá. Y ahí va el bebé. Eso es lo que pasamos nosotros los ministros, hermanos. ¿Verdad, hermano Elmer? ¿Verdad, pastor Juan? Por eso, amado hermano, cuando usted esté orando, hermano, acuérdese de los ministros, de los pastores. Cuando usted vea una publicación de alguien que compartió un video, un canto, hermano, tal vez usted no puede aportar una ofrenda, tal vez no se lo piden, hermano, pero comparta esa publicación, porque nos ha costado dinero, nos ha costado tiempo, amado hermano, para poder bendecir al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y también nosotros como músicos pasamos por valle de lágrimas, muchachos. Pasamos por frustraciones. A veces creemos que nuestros cantos no pegan. A veces creemos que Dios no nos usa, ¿verdad, pastor Elmer? Que usa medio mundo menos a nosotros. Y nos frustramos. A veces vemos que muchos tienen una agenda llena y a nosotros nadie nos llama, o nos llaman pocas personas. Y eso nos hace sentir tristes también, hermanos. A veces creemos que nuestro tiempo ya pasó, que ya casi vamos fuera. Amados hermanos, pasamos por valles de lágrimas. Pero una cosa sí sabemos: que fiel es quien nos ha llamado, y Él nos sostendrá hasta el último día de nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor, amados hermanos, y le vamos a cantar.